Y qué importante poder concretar, Rubén Pirola, vos como senador del departamento de Las Colonias, que cada una de estas pymes tenga la posibilidad de mostrar sus productos aquí, sus novedades, su desafío, ¿no?, de formar parte de esta Expodema. La verdad que sí, una satisfacción enorme poder compartir con muchísimos emprendedores de nuestro departamento esto que es un programa que denominamos ya hace tiempo Juntos y en Positivo, y que aquí en Expodema nuevamente estamos presentes permitiéndole a muchos de ellos exponer nuevas tecnologías, innovaciones y fundamentalmente también ese reconocimiento a nuestros talladores, a nuestra gente que trabajó desde siempre con la madera, el mueble y también aberturas. ¿Qué cantidad de pymes respondieron a tu convocatoria? Bueno, nosotros tenemos 6 expositores en este caso, en una isla, diríamos, bastante importante dentro de lo que es Expodema. Obviamente que cuando lo conversábamos teníamos la posibilidad de que casi iban a ser 10. La situación económica complicó la posibilidad de que varios de ellos estén aquí, pero verdaderamente la alegría y felicitarlos por el empeño, el trabajo, la dedicación y la calidad de los stand que han presentado, ¿no? Durante el jueves y viernes fueron muchos los profesionales que llegaron a esta convocatoria de Expodema y muchos concretaron importantes contactos con futuros negocios. Es cierto, bueno, el desafío es eso, generar trabajo, generar un ámbito donde cada una de nuestras empresas de distintos lugares, aquí hay de Esperanza, de San Jerónimo Norte, de Humboldt, de San Carlos Centro, bueno, todas ciudades que están vinculadas a la madera en nuestra región y que seguramente les va a permitir trabajar en los próximos meses en una etapa de definición, como decimos nosotros, de generar negocios a futuro. Claro, porque ustedes le transmiten esta convocatoria con este espacio absolutamente sin costo, que lo absorben ustedes a través de tu gestión como senador, y ellos tienen que tener nada más que el tiempo operativo para atender este stand y cubrir la demanda de los posibles compradores que se acerquen aquí a cada uno de estos stands. Así es, y la verdad que bueno, también el reconocimiento a los directivos de la CIMAE que han confiado en nosotros. Este es un proyecto junto a lo que es FECOL, Expodema, que venimos desarrollando ya en varias ferias, y la verdad que en cada año que podemos colaborar el éxito ha sido muy importante, y por eso todos los años intentamos generar un ámbito para que muchos más emprendedores se puedan sumar. La verdadera articulación público-privado que tanto se menciona, y felizmente aquí hay un ejemplo cierto y real que estamos compartiendo con ustedes. Felicitaciones, Rubén, y a seguir en este estilo de trabajo, no cabe ni una duda que la gente está muy bien conforme y está aceptando estos desafíos, estas propuestas. Gracias a vos porque siempre nos acompañás y nos permitís difundir también nuestro trabajo. Seguimos de esta manera aquí en Expodema 2019, que todos ustedes están invitados.